Citroën, créative technologie.
tomo la palabra, don Francisco Corbeto, concejal, delegado de la Fundación para la Juventud, la Cultura y el Deporte del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes. Esto es difícil, sobre todo para la familia que está aquí, para los amigos, que somos todos, porque Antonio ha tenido todo tipo de amigos, porque él lo que pedía, lo que hacía, no lo hacía para él, lo hacía para todos los demás. Son muchos años los que se han quedado aquí esta misma mañana con Ana, 23 años trabajando por el deporte de Ronda y por todos los deportistas. Todas las niñas que están aquí, todos los mayores, pues son muchos años los que han trabajado. Hace tres meses, día 20, hizo tres meses que nos dejó, y cada día es más, se echa mucho más de menos, ¿no? Y es porque es irreemplazable, ¿no? No hay quien pueda sustituir la labor y lo que hacía Antonio por el deporte. Hubo una frase en el sanatorio que define lo que era Antonio, y era: se nos ha ido el mejor concejal de deporte que ha habido en Rota. Y creo que la persona que dijo eso tiene toda la razón del mundo. Antonio ha sido todo en el deporte roteño muchos años y ha trabajado para todos, sin distinción de colores, de amigos y de nada. A la familia decirle que lo echamos todos de menos. Aquí el día a día es insoportable. El café de la mañana, el café de la tarde, el trabajo, cualquier evento deportivo, si estuviera Antonio, esto no sería así, estaría hecho de esta manera, porque todo lo que se diga es poco. Muchas gracias a todos los que han venido, a las niñas de gimnasia rítmica, ya que estamos en el memorial de Antonio, son 11 años, como ha dicho Ángel, fue el que empezó aquí, el que en los momentos difíciles de Eduardo Lobillo, allí con unas instalaciones que no eran adecuadas para las niñas, era él el que pedía: Paco, no me vaya a quitar de Lobillo porque las niñas, la moqueta de, hay que ponerla y hay que ponerla de esta forma, y la pongo yo, porque él miraba por los deportistas roteños. Decirle a los padres que muchas gracias por apostar por este programa de la EFI de gimnasia rítmica, que lleva el nombre de Rota por todos lados, y la verdad es que no puedo decir nada más. Muchas gracias a todos. Bueno, yo sé que Antonio, darle las gracias a Mario Hurtado de la Escuela de Música Andante por este vídeo que expresa en breves minutos unos momentos muy entrañables que vivimos juntos, tanto con Antonio como las niñas del programa. Muchísimas gracias a la familia por estar aquí acompañándonos hoy. Deciros que tienen en la EFI, además de a mi persona, a Isma, a todas las monitoras, todas las niñas, tienen un amigo para lo que necesiten, para lo que les haga falta. Necesite lo que necesite, Antonio seguirá siempre con nosotros, esté donde esté, como bien dice el vídeo y lo hemos visto. Nos seguirá acompañando allá donde se encuentre. Muchas gracias, y vamos a seguir con la actividad porque las niñas también, las pobres, están enfermando sus medallas, pero creo que era necesario en este dato hacer una reseña. Yo sé que Felipe lo conocía hace muchísimo tiempo, fue concejal de deporte cuando empezó hace muchísimo tiempo con nosotros, con el amigo de él, todo lo conocemos. Muchísimas gracias a la familia. Gracias a todos. Muy bien. Pues, con la colaboración continua que tiene con la EFI, con nosotros. Y recordarle, para que se acuerde también de este acto, queremos concederle y darle.
darle un detalle también. Muchas gracias, Paco. Muy bien. Tenemos que pasar de la tristeza y de estos momentos, pero yo creo que Antonio, si hay algo que no quería, que no le gustaba nunca, era estar por aquí. Siempre no quería figurar, no quería que se le entregase nada, que se le diese nada, que ningún trofeo, ningún regalo. Era así, Antonio era así, por eso era único, por eso no quería nada. Pero sí que a él le gustaba estar con las niñas, a él le gustaba, disfrutaba cuando las niñas aparecían por el pabellón, hacía muchísimo con ellas, con Lucía, con Lucía Bono, con Lucía Márquez, Celia, con todas las mayorcitas que la conocían más. Y por supuesto, vamos a dedicarle a él todo lo que en este año se consiga y todo lo que consiga la EFE a partir de ahora. Muchas gracias a la familia y vamos a seguir con el acto. Gracias. Thank you.
Gracias.
Thank you.